Fyodor Mikhailov Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Su vida, como su obra, estuvo cruzada por la tragedia, la epilepsia, la cárcel, la ludopatía, pero también del amor, la belleza y la compasión. Sus vivencias, experiencias vitales y el devenir de sus agudas e inteligentes reflexiones quedaron plasmadas en sus novelas, las cuales son patrimonio de la literatura universal, sobre todo por lo que ellas ofrecen para conocer los claros y oscuros del alma humana. Quedó huérfano de madre en su adolescencia, debiendo obedecer a su padre, un severo médico del hospital de pobres, que tenía fama de violento y extremo. Fue enviado con uno de sus hermanos a la Escuela de Ingenieros Militares en San Petersburgo, sitio en el cual se acercan las lecturas de Schiller, Pascal, Shakespeare y Víctor Hugo. El padre del autor, en 1939, habría fallecido en un ataque organizado por parte de sus siervos, quienes lo habrían ahogado, obligándolo a tomar vodka hasta morir. Estudios más actuales ponen en duda la veracidad de este relato. Sí coinciden los biógrafos que Fyodor cargó con un sentimiento de culpa en vida, ya que muchas veces deseó internamente la muerte de su padre, siendo un niño víctima de su violencia. Y aunque un ambiente militar podría no haber sido el escenario propicio para el inicio de una creación artística inmortal y trascendente, 3 años después de la salida de la Escuela de Ingeniería publicó su primer libro, Pobres Gentes, una novela epistolar que lo configuró como un escrupuloso retratista de la realidad social de su época, una Rusia donde la miseria era la regla y el bienestar una excepción. Ay, amigo mío, la desgracia es una enfermedad contagiosa. Los desgraciados, los pobres, tenemos que estar apartados los unos de los otros para no agravar la infección. Sensible y propenso a la melancolía y la soledad, siempre apreció a las personas sencillas, donde atisbaba una luz divina. Quizás en parte por esa misma observación descarnada y a la vez compasiva sobre la pobreza y los abusos de poder, Dostoyevsky se acercó a los círculos con ideas liberales y revolucionarias, por lo que llegó a ser condenado a muerte, acusado de conspirar contra el zar Nicolás I. Sería ejecutado, pero milagrosamente, como él así lo creyó minutos antes de estar frente a los fusileros, se le informó que la autoridad le conmutó la sentencia por 5 años de presidio en Siberia y 5 como soldado raso en Kazajstán. Apuntes de la Casa Muerta será la novela que refleja esa experiencia. En ella se narran las condiciones de vida de un presidio y los laberintos conductuales de delincuentes y criminales, pero que en la pluma de Dostoyevsky también se nos presentan como seres humanos capaces de sentir, llorar y amar. Somos gente deshecha, estamos destrozados interiormente, por eso gritamos en las noches, decían los malhechores. La sensación de haber estado tan cerca de la muerte y la convivencia con ladrones y asesinos durante esos años de prisión hicieron que el autor se replanteara muchas de sus convicciones. En una carta a su hermano le dice: "No puedo creer todo el tiempo que perdí. A partir de ahora cambiaré mi vida, volveré a nacer y mejoraré". Siberia para Dostoyevsky fue un auténtico despertar y aprovechó ese momento para internarse en los recovecos de la condición humana que tanto le obsesionaron. En Kazajstán se unió a María Dmitrievna, una viuda que luego muere de tuberculosis. Sin embargo, aún estando casado, el autor conoció a Polina Suslova, una joven poeta con trastornos de personalidad. Con ella viajó por Europa en un periplo plagado de excentricidades. No comprendo en qué consiste su atractivo, en cuanto hermosa debe serlo porque vuelve loco a los hombres. La ludopatía se hace presente en la vida del escritor, trayéndole a ella todas las fatalidades asociadas a esa manía. Las deudas y la vida de apuesta lo hicieron prisionero de acreedores y chantajistas. Para el autor, Rusia era esencialmente cristiana ortodoxa campesina y con una burguesía muy poco evolucionada. Por eso, el liberalismo, el anarquismo y el socialismo desarrollados en países como Francia o Inglaterra no se aplicarían bien en su tierra. Dostoyevsky dio vida a sus obras muchas veces a partir de noticias que circulaban en periódicos. Tomaba ideas y luego con su maestría conjugaba esos hechos de actualidad con lo más trascendente de su pensamiento espiritual. En 1865 publicó con gran éxito una de sus obras capitales, Crimen y castigo, novela psicológica, que narra la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante que deja sus estudios por no tener dinero. Mata a una usurera porque se considera superior a ella. Al final acaba sucumbiendo a sus remordimientos y se da cuenta de sus propias limitaciones como ser humano. En 1866, en solo 26 días, creó El jugador gracias a Ana Grigorievna, una joven taquígrafa que transcribió esta obra y que acabó casándose con él. En ella habla del infierno de la ruleta. Ana fue su compañera hasta el final. En 1867, en Ginebra, comienza El idiota. El protagonista de esta novela es el príncipe Mishkin, un joven que sufre epilepsia, como Dostoyevsky, y que representa el más elevado arquetipo espiritual y moral. El príncipe Mishkin puede ser comparado con Don Quijote, el inmortal personaje de Cervantes, tan admirado por Dostoyevsky. De esta novela es su ilustre frase: "La belleza salvará al mundo".
El autor hace referencia a la belleza ligada a la sencillez e inocencia y al sufrimiento transmutado como única manera de redención posible. Dostoyevski fue un creyente, un ser de contrastes que experimentó en la tierra, en su vivir, la posibilidad de redimirse, y por lo mismo es uno de los tópicos que más lo inspirarían. En sus relatos, en sus personajes, podemos apreciar la persistente discusión sobre la existencia de Dios, la duda, la fe, la justicia. En sus cartas y textos biográficos nos muestra su sincero amor a Jesucristo y a los evangelios. En 1878 en Rusia comienza la escritura de Los hermanos Karamazov, su última novela, un drama espiritual en medio de luchas morales en una Rusia en proceso de modernización que expone el asesinato de un padre. Hoy centros de estudio, cátedras universitarias, monumentos en muchos países, calles, colegios llevan su nombre. Su obra fecunda está viva en millones de lectores que lo consideran un genio de la palabra, un gigante de la historia. Un escritor que nos lleva a conectar con nuestras emociones, con cada una de nuestras luces y sombras más profundas y desconocidas. Fue un hombre que atesoró en su alma vivencias simples y que en su senda fueron delineando su legado. Siempre recordó que estando en reclusión en Siberia, una niña huérfana le dio las pocas monedas que tenía, conmovida por su miseria, y le dijo: "En nombre de Cristo". En su obra describió los ángeles y demonios de hombres y mujeres, pero también mostró a sus lectores un camino de perfección, de perdón y de amor. El nihilismo imperante ayer y hoy no ha logrado apagar la llama de su voz. Sus biógrafos difieren en aspectos, pero coinciden que pese a todos sus defectos y excesos, su afán de ser un buen cristiano y un hombre justo eran genuinos. Algunos postulan que sufrió trastorno bipolar, lo cual explicaría sus bruscos cambios de humor y sus tendencias autodestructivas. Sus cambios interiores lo llevaron mucho más a abrazar con cariño su fe cristiana ortodoxa. Era profundamente creyente, rezaba mucho, opinaba que el catolicismo había traicionado a Cristo, convirtiéndose más en un sistema político que en un camino de salvación. Creo que no hay nada más perfecto que Cristo. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad. Para Dostoyevski, la fe no era una convención, sino la clave que permite descifrar el sentido de la existencia. Creía que la solidaridad cristiana podía ser mucho más que las leyes. El 9 de febrero de 1881 muere en su casa sin llegar a escribir la segunda parte de Los hermanos Karamazov, en la cual nos dice: "Cree hasta el final, aun si todos los hombres se apartaran y dejaran y tú fueras el único que queda, trae tu ofrenda incluso entonces y alaba a Dios en tu soledad". Miles de personas fueron a su despedida en el cementerio de Tifjin, en el monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo.